Entonces, no vamos a encontrar solución para estos nuevos desafíos si no hacemos un esfuerzo, ya digo, de construir partidos movimiento, es decir, un nuevo tipo de partido que no lo tenemos ni teorizado y vamos a tener que obrar con ensayo y error. Y si no somos capaces, lo hemos comentado ya varias veces, de entender que si hace 150 años peleamos por dejar de ser súbditos teniendo el derecho al voto, ahora para dejar de ser súbditos necesitamos medios de comunicación veraces, independientes y plurales. Si no, no hay solución. Y el día de ayer fue un día extraordinario. Éxito total, la marcha de los pitucos, sí, hay que reconocerlo. Lograron juntarse todos los pitucos, del APRA, de los fujimoristas, de López Aliaga, toda la derecha bruta y achorada se juntó como un puño para sacar a Castillo. Evidentemente fue un acto pacífico en algún momento. Hubo un instante que hubieron desmanes y tuvo la policía que intervenir. Lamentablemente un caballo perdió el control y atropelló a una manifestante. Un hecho lamentable, sin duda cabe. Pero hay algo fantástico que ha ocurrido. El Perú puede ver quiénes son los que han explotado ese país durante décadas, por no decir siglos. Los herederos de esa explotación, de ese saqueo, marcharon ayer. Estuvieron ahí todos, ¿eh? Los apristas, los fujimoristas, los de Avanza País, la derecha bruta y achorada del Perú, toda junta mostrándose como lo que son, totalmente antidemócratas. Porque si ellos quieren que salga Castillo, pues que ganen elecciones. ¿No es cierto? En la democracia es así. El que gana, gana y debe gobernar sus 5 años. Si tú pierdes, tienes que reconocer que perdiste y tienes que aguantarte hasta los próximos 5 años. Pues no. No quieren aguantarse 4 años más, dizque porque Castillo es corrupto. Claro, le han creído a la prensa corrupta mermelera que trabaja para ellos, que son ellos mismos, quienes se han encargado durante todo un año de desprestigiar y de levantar falso testimonio utilizando la Fiscalía del Perú contra el presidente Castillo. Ni una sola prueba, escúchenlo bien, ni una sola prueba contundente contra Castillo. Todos son dichos, aseveraciones supuestas de supuestos colaboradores eficaces y ni una sola prueba contra Castillo. Esta es la verdad de la milanesa. Mientras tanto, en Estados Unidos, un valiente patriota se enfrenta a 4 gatos. 4 gatos golpistas, pues pitucos igual, ahí en la ciudad de Washington. Soy Wilmer Domínguez, comparte esta información que te hago llegar. Éxito total, el Perú ya sabe quiénes son sus enemigos. Esos que marcharon no saben dónde están parados. Los han manipulado y a la mitad los han llevado con engaños, en buses, pagándoles su propina. Porque sin propina no van. Y si te llevan en autobuses, disculpa, no eres manifestante. Eres un acarreado, eres una portátil. Así están las cosas. Así que aplausos. El Perú ya sabe quiénes son sus adversarios. Hoy es sábado 5 de noviembre del año 2022. En un desusual pero maravilloso día de otoño, estamos en la ciudad de Washington para informar sobre una de las protestas del 5 de noviembre, ¿verdad, señor Gustavo? Sí. ¿Y la protesta es por qué y para qué? Por el presidente que tenemos, una falta de corrupto, ladrón. Y debemos tomar acción para vacarlo. Queremos vacarlo, queremos un país libre, no queremos un país de terroristas.
Pedro Castillo es terrorista. Terrorista, comprobado. Comunista. Comunista, 100%. Igual que Nicaragua, igual que el presidente de Venezuela. Todos están corruidos para que el comunismo entre. Por eso que ha perdido Bolsonaro, pero lo están reclamando en estos momentos por las elecciones. Muchas gracias. Permanente, no al comunismo, no al terrorismo, no a la corrupción. Un presidente en el Perú corrupto, no lo queremos. Fuera Castillo, fuera. Fuera Castillo, fuera. Fuera Castillo, fuera. Exacto como es. Ratero, una rata. Celoso. Saca este, pues está igualito con su cara de un ratero. Castillo igual Maduro. Get out Castillo, fuera Castillo. Terrorista. Terrorista. Fuera Castillo, fuera. Fuera Castillo, fuera. Fuera Castillo, fuera. A ver, señores, una pregunta. Pedro Castillo dice que no es comunista. Él no es senderista ni terrorista. Él ha llamado a la OEA para que lo ayude. La OEA que promocionó el golpe en Bolivia. Él llama a las inversiones. A las inversiones extranjeras. Él protege a la minería. Protege a las corporaciones petroleras. ¿Por qué dicen que es comunista? Eso es lo que dice. ¡Fuera Castillo! Oiga, señor. ¡Fuera Castillo! Señor. ¡Fuera Castillo! Pedro Castillo llama a las inversiones extranjeras en Nueva York. Señor, los italianos ya no quisieron estar en una licitación porque estaban pidiendo 15% de comisión. ¡Es corrupto! Keiko Fujimori, Keiko, y si corrupta, es ella corrupta. También. Son los peruanos verdaderos que queremos que se vaya Castillo. Mira, José, aquí están esos peruanos que quieren libertad. Aquí estamos nosotros, parados como patriotas, que somos cada uno de nosotros. Aquí está el Perú entero. Les mando el saludo y le digo a todos los peruanos que están en este momento en el norte, sur, centro y en todo lugar del mundo, que el Perú no va a caer, el Perú no se va a dormir, el Perú no va a estar de brazos cruzados. Vamos a luchar, vamos a luchar, a sacar a ese comunista, sacar a ese corrupto, sacar a todos esos delincuentes que han venido a poner al Perú en quiebra. Él no queremos eso. Vamos, fuera, todos los peruanos. ¡Fuera Castillo, fuera! ¡Fuera Castillo, fuera! ¿Quién ganó las elecciones en el Perú el 28 de julio? ¿Keiko Fujimori o Pedro Castillo? ¡Fuera Castillo, fuera! ¡Escucha! ¡No, presidente! ¿Quién ganó las elecciones? ¡Cuba, vivir, huevón! ¡Oye, oye, oye! ¡Venezuela!
¡Ándate a Venezuela o a Cuba a vivir! ¡Un momentito! ¿Qué haces en Estados Unidos? ¡Silencio, carajo! ¿Qué haces en Estados Unidos? ¡Silencio! ¿Qué haces acá tú? Oye, ¡ándate a Cuba! Policía. This man is calling me names. No, this man is calling me names, sir. I'm going to talk to you over here. Okay, sure, of course. Yeah, but he cannot call me names. Yes, he can. Oh, he can. He can diss me. He's not threatening you. No, he does. He is. Okay, come here. I'll show you what he says. Come here. Okay, officer. I am understanding, but officer, this is not what he is supposed to be doing. Okay, sir, they are protesting, you are also protesting. No, I'm asking. You guys are going to say things that you don't agree with. I am asking questions. I'm not protesting anything. Okay? Okay, you are going against what they are protesting for. No, I am asking questions. And that man is calling me names. You are looking to them. No. No lo provoques, okay, wait a minute. What I'm asking is this. Who won the elections? ¿Quién ganó las elecciones? That's the problem. ¿Quién ganó las elecciones aquí? Trump or Biden? El único topo pagado. No, this is not fair. I'm okay. I'm just asking questions. If they say, like here, Trump won the elections, that's fine. He can say that, but show it. Pedro Castillo won the election, and he's not a communist. He's not a communist. No ganó Castillo, hermano. Ganó los asesinatos de gente. ¿Okay? Fuera Castillo, fuera. Este socialista que está tan frente. So, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no se va a Venezuela? ¡Váyase a Venezuela, Nicaragua! ¡Ahí está muriendo de hambre la gente! ¡Acá viene viviendo, comiendo! ¡Vamos, cheque, no! ¡Ah, mira! ¡Sí, promoven! ¡No al socialismo! ¡No al socialismo! Cuando Luis Almagro promovió el golpe en Bolivia, ahí estaban con ellos. Y ahora, what happened? ¿Qué ocurrió? Luis Almagro contra Venezuela, ahí vale. ¿Quién es el presidente de Venezuela? ¿Juan Guaidó o Maduro? Juan Guaidó. Ok, gracias. Ok, muchachos. Pedro Castillo, comunista, novedades. Él llama a las inversiones extranjeras. Él está llamando a las inversiones extranjeras. A ese señor, se lo suplico. Él ha dicho que no es comunista. Él es un miserable, ¿no es, señor? Por favor. ¿Cuánto te han pagado? Miserable. Él. Socialista que vive en Estados Unidos, es un miserable. Él es. Pedro Castillo es parte del partido de Toledo. De Toledo. ¡Que se vaya a Cuba! ¡Que se vaya a Cuba! ¡Viva Castillo! ¡Aquí está! ¡Que viva Castillo! ¡Viva Castillo! ¡Viva Castillo! ¡Viva Castillo! Le estoy preguntando quién ganó las elecciones. ¡Claro! ¿Quién ganó las elecciones? Vamos a decir. ¿Quién ganó las elecciones en julio 28? ¡Claro! ¿Quién ganó las elecciones? ¿Quién ganó las elecciones el 28 de julio? Un millón de peruanos viven en D&B. Un millón de peruanos en el D&B. ¿Quién ganó las elecciones? ¿Quién ganó las elecciones? Nadie va, tiene derecho a robar. Si tienen que ir a la cárcel, que vaya. Todos son apristas. Apristas, todos son del Castillo. Desde el Castillo. Todos son apristas. Señoras y señores, hermanos. Es Keiko Fujimori. Corrupta. Es Keiko Fujimori corrupta. This is just a question. Keiko Fujimori, ¿es ella corrupta? Estos son cómplices de la corrupción. Ya, por favor, cuando el señor Ricardo levante la mano, ustedes van a decir... Sí, ahí, dos aguas, allá en Perú. Sí, mándalo. Yeah.
compañeros, estamos viendo una demostración al lugar en donde vinieron a quejarse de que había fraude. ¡Vaya viejo terrorista! No les abrieron la puerta porque había fraude. Dicen que es comunista, pero él llama a las inversiones. No encuentren ladrones. Y ahora, hablando de la libre expresión, usted ha tenido comentarios bastante controvertidos antes. ¿Ha cambiado algo su postura? ¿Qué en decirle absoluto a las personas? La postura no caserista se mantiene firme y 22 años. Por eso somos consecuentes y los hechos nos dan la razón. Con respecto a la libertad de prensa, estamos totalmente de acuerdo, pero no con la libertad de empresa. Y que 6 canales de señal abierta tengan un solo dueño o consorcios extranjeros, inclusive con capitales en paraísos fiscales, están dominando la televisión limeña. Nadie, es un secreto de Estado quién es el dueño de ATV. Es un secreto de Estado. Es un secreto de Estado quién es el dueño de Canal 2, Frecuencia Latina. Y estos todos los días denigran al peruano, todos los días atentan contra la dignidad nacional y defienden intereses extranjeros. Por consiguiente, en el plan Inca, que lo vamos a cumplir en ese aspecto, van a ser expropiados y van a ser entregados al pueblo organizado. Frecuencia Latina para el campesinado, América TV para los obreros, ATV para los intelectuales, así sucesivamente, al país profundo, al país colectivamente organizado. Esos deben ser los dueños de los medios de masa. Y eso no pasa ahorita. Y tenemos puros extranjeros dirigiendo los noticieros y denigrando a los peruanos. Ahora, es traición pura. Mayor. Van a ser expropiados de todas maneras, lloren o no lloren. No vamos a tener piedad con ellos. Yo considero que debe darse lectura a los comentarios reales de los incas de manera obligatoria en los colegios, considerando que después de la revolución tupacamarista, los comentarios reales fueron censurados por el colonialismo. Fue prohibida la lectura de Garcilaso de la Vega luego del ajusticiamiento de Tupac Amaru. Creo que es necesario, imperativo, que nuestros jóvenes del colegio dominen a Garcilaso de la Vega, lean a Guamán Poma de Ayala y lean a los cronistas indios, mestizos, inclusive españoles. Y lean a las crónicas de la conquista porque eso explica mucho actualmente. Y justamente los endocaceristas somos consecuentes y los discursos no cambian porque dominamos la historia. Esta es la piel de nuestra madre tierra y posee una habilidad inigualable. Es capaz de transformar la energía cósmica y orgánica en alimento que nos permite vivir a los humanos. Para nosotros, esta habilidad ha sido una gran bendición, pero por nuestra falta de entendimiento la hemos aprovechado mal y debilitado. Pero lo bueno de todo esto es que los humanos aprendemos de nuestros errores. Aprende buenas prácticas de agricultura, protege la tierra y a los que vivimos de ella. 36º Encuentro de Agricultura Biodinámica. Participa y dona. Sus hijos, porque yo ya estoy mayor, ya pasé los 60, pero ustedes, los jóvenes, tienen todavía un futuro por delante que tienen que luchar. ¿Qué le...
Un reducido grupo de manifestantes se enfrentó a la policía montada y se quebró la tranquilidad con que se venía desarrollando la marcha nacional Reacciona Perú en el centro de Lima. Los agentes lanzaron bombas lacrimógenas en medio del incidente. Ocurrió en el cruce del jirón Huallaga con Ucayali, a la altura de la Biblioteca Nacional del Perú. Hola, ¿vienes con algún colectivo? Porque han venido con los buses, ¿no? Sí. ¿Dónde han salido los buses? De Surco. De Surco, este es el bus de Surco. Ok, marcha, pero gracias. Señor, buenas, ¿el bus de dónde ha venido? ¿De qué parte de Lima ha venido el bus? De Surco. De Surco, ok, gracias. Y así van llegando. Ok, están ubicando sus... Buenas. ¿Bus 11 ha venido de Surco también? Ok, estaba buscando si vienen de otros distritos. De Colegio Santa María de Surco. Ok, gracias, señito. Buenas, bus 11 para allá. Van llegando. Marchas Perú. Ahí está, animando. Todos de Surco, Colegio Santa María. Del Colegio Santa María. Hubo mucho tráfico, la convocatoria era en las 2. 11 buses. Ah, este es el último. Ok, muchas gracias. Para finalizar, sí. General, a ver, ¿qué opina del gobierno hasta el momento? ¿Qué opino del gobierno? En primer lugar, te voy a decir, yo opino que es la primera vez que el pueblo está en el gobierno. O sea,